él acostumbra a ponerse dos tefilín de yad. ¿Por qué él se pone dos tefilín de yad? Él escribe con una mano y todas las melajot las hace con la otra mano. Entonces, como hay discusión en los poskim en qué mano necesita ponerse tefilín, él se pone un tefilín en la mano izquierda y un tefilín en la mano derecha. Él en la mañana llegó a sacar el tefilín. Él normalmente primero se pone de la mano izquierda, después de la tefilá se pone de la mano derecha para salir de Jehová. Él llega a sacar el tefilín y se confundió. En vez de sacar el de la mano izquierda, sacó el de la mano derecha. Y de la pregunta de él es, ¿él necesita ponerse primero el de la mano derecha? Porque hay una halajá en Mabrima la mitzvot, o no decimos en Mabrima la mitzvot, sino que él puede sacar el de la mano izquierda y ponerse el de la mano izquierda. En esta halajá en Mabrima la mitzvot, donde influye la halajá, hay que saber, solo es en el caso de talit y tefilín. ¿Por qué? Por cuanto que el talit y tefilín, todo el tema que el talit kodem es por tadir besheno tadir y cosas así, es un din de kdimá. Cuando hay la mitzvah enfrente, la otra no va antes y yo empiezo con el tefilín después del talit. Si una persona se confunde, saca primero el talit después el tefilín, se pone primero el tefilín, saco primero el tefilín y después el talit, se pone primero el tefilín después el talit. Pero ¿cuál va a ser el din si se sacó el tefilín de Rosh y después el de Yad? En ese caso no hay din de Mabrima la mitzvah. Por cuanto que es un tema de halajá, que él necesita ponerse primero el de Yad y después el de Rosh, y se aprende de Pesukim, en ese caso lo obligamos a ponerse primero el de Yad, que se ponga el de Yad y la vira la mitzvot, no hay problema. Ese argumento también se puede decir aquí, que él, según la halajá, opina que primero hay que ponerse de la mano izquierda, porque sobre ese es el que hace verajá. Entonces, Bimel, en ese caso hay un tema de halajá por el medio. No es solo un din de qué mitzvah va antes, sino tiene un tema de halajá. Si, digamos, eso puede pasar también en un tefilín de Rashi y Rabbeinu Tam. Cuando una persona se pone el tefilín de Rashi, él tiene un tema de halajá porque se pone primero el de Rashi. Entonces, en ese caso, va primero el de Rashi, aunque él sacó sin querer el de Rabbeinu Tam, primero se pone el de Rashi porque es un tema de halajá. Se puede argumentar un din más, que toda la halajá de Mabrima la mitzvot es cuando las dos mitzvot las tiene enfrente en ese momento. Si él tiene la mitzvah de talit y de filit, él ahorita quiere cumplir las dos mitzvot, en ese caso yo digo, en Mabrima la mitzvot, sacaste el tefilín, ponte el tefilín. Pero si son dos mitzvot, ¿qué no las quiere cumplir ahorita? Él, una mitzvah tiene un tiempo y la otra viene media hora después. En ese caso, vienen los buskim y dicen, no existe no abrir la mitzvah, porque esta mitzvah todavía no llegó a su momento. En nuestro caso, yo puedo decir lo mismo. Cuando él sacó el tefilín de la mano derecha, ese tefilín todavía no llegó a su mitzvah. Él en su pensamiento se la piensa poner hasta después de Shachrit, en media hora cuando acabe Shachrit. Por cuanto que todavía no ha llegado la mitzvah de ese tefilín, no existe no abrir la mitzvah. Lo mismo en Rashi y Rabbeinu Tam. Si él va a sacar primero el tefilín de Rabbeinu Tam, el tefilín de Rabbeinu Tam todavía no llegó a su momento, Bichlal. El momento del tefilín de Rabbeinu Tam va a llegar solo después. Por lo tanto, que todavía no ha llegado su momento, no hay problema de la vira la mitzvot y él puede dejar el tefilín y ponerse el tefilín correcto donde necesita.